La muerte de Braulio Cepeda. Amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper, súper bien. Capítulo final de Vuelve a mí. Y bueno, esto empezó de una manera bastante dramática, bastante fuerte. Braulio Cepeda ha muerto, se los dije. Una de dos, o este personaje moría o este personaje terminaba preso. ¿Qué podemos decir de ello? Las cosas se terminaron complicando. Santiago estuvo con él en los últimos momentos de su vida, diciéndole que sea valiente, que no se quiebre, que él tiene que hacer lo correcto, y lo correcto es entregarse. Así es, Braulio no quería pasar el resto de su vida en la cárcel, así que por eso le decía a Santiago que él no es como... Yo no soy fuerte como tú, Santiago. Yo no puedo resistir estar en la cárcel, a mí me van a matar. Hombre, ¿quién te va a matar en la cárcel? Nosotros te vamos a proteger, yo te voy a proteger. Vas a ver, no va a ser lo peor, vas a estar bien. Yo voy a estar ahí para ti. Vamos a contratar a los mejores abogados, vamos a hacer algo al respecto de verdad. Déjame ayudar, pero tienes que hacer lo correcto, entregarte, por favor, Braulio. Y bueno, Braulio se percató de que la policía ya venía por él en el corporativo, estaban hasta arriba, ¿no? En el techo. Entonces, Braulio de plano vio a la policía llegar y todo, y los elementos de seguridad. Entonces, lo único que quería era escapar, ¿no? Desaparecer. Entonces, Santiago empezó a convencer: tienes que entregarte, haz lo correcto. Braulio le dijo: está bien, lo voy a hacer por mi hijo, lo voy a hacer por mi mamá, por ellos, me voy a entregar. Y bueno, al parecer Braulio ya estaba convencido de que sí, lo mejor era entregarse, porque es lo correcto, ¿no? Pero de último momento Braulio tomó una decisión, y esta decisión fue quitarse la vida él mismo. Así es, mientras abrazaba a Santiago y le pedía perdón por todo lo que le hizo, y también le dijo una y mil cosas, le dijo que yo siempre quise ser como mi papá, pero tú fuiste el que siempre se pareció más a él y yo no. Y asimismo también Santiago lo único que hacía era apoyar a su hermano, abrazarlo, todo para indicar que Braulio sí se iba a entregar a la policía. Pero de último momento Braulio empujó a Santiago y este terminó cayendo al suelo, y Braulio se dio la vuelta, y como están en la parte más alta del edificio del corporativo, o sea, están en la terraza, en la azotea, Braulio, sin pensarlo dos veces, tira a Santiago, le empuja, se da la vuelta, sale corriendo, se trepa a la orilla del edificio y sin pensarlo dos veces salta. Así es, Santiago intentó detenerlo, corrió lo más rápido que pudo, pero no, fue demasiado tarde. Braulio se aventó y se terminó suicidando. Así es, Braulio Cepeda ha muerto.